Ahí me enseñó muchas cosas explicándome de qué se trataba García Márquez, y es que los grandes libros y la gran literatura hay que leerla con lápiz y papel. Recuerdo que un día estaba yo sentado con él trabajando en el libro de Serrano, del general Serrano, y claro, yo cuando iba a trabajar con él, pues me ponía muy nervioso porque me daba la sensación de que estaba ocupando el tiempo de una persona tan brillante y tan genial. Entonces trataba de hacer las cosas rápido, entonces pensé que cuando terminamos el tema, yo cerré el folder que tenía y me levanté para irme. Entonces él me mira y me dice, pero espera un momento, que no hemos hablado de lo más importante. Entonces yo pensé, ¿qué se me olvidó? Y me dijo, la literatura, a ver, ¿qué estás escribiendo? Cuéntame. Entonces empezamos a hablar y después me dijo que qué estaba leyendo, y empezamos a hablar de libros y libros y libros, y entonces en un momento dado yo le pregunté, le dije, ¿a qué escritor del siglo XX que no conociste te hubiera gustado conocer? Y él me dijo, Albert Camus. Entonces yo le dije, ¿y por qué? Me dice, porque yo siempre pensé que me habría gustado preguntarle si el error que hay en El extranjero, la novela El extranjero de Albert Camus, si el error que hay ahí, él alguna vez fue consciente. Entonces yo me quedé muy sorprendido y le dije a García Márquez, ¿pero cómo? ¿Hay un error en El extranjero? Y me dijo, sí, hay un error de temporalidad. Bueno, es largo de explicar, a los que vean esta entrevista, busquen ese error. Pero claro, ahí me enseñó muchas cosas explicándome de qué se trataba García Márquez, y es que los grandes libros y la gran literatura hay que leerla con lápiz y papel, para entender cómo está escrito, para ver cómo hizo un escritor para transmitir y crear ese mundo tan increíble. Porque al fin y al cabo son palabras, son las mismas palabras que todos usamos, pero ciertas personas con las mismas palabras que todos usamos construyen unos mundos extraordinarios. Y todo eso se puede estudiar, se puede mirar, si uno intenta analizar por dentro cómo están hechos los libros. Esa fue una gran lección que me dio y una anécdota inolvidable para mí.